Muy buenas a todos chicos, soy Johnston Gamers y bienvenidos a otro video más de Gameplay Half-Life Prospect 2.0. En este video vamos a continuar con la parte número 5 de este capítulo, de este juego. Y bueno, vamos a iniciar entrando en este sector. Y vamos a estar llegando a un capítulo novedoso que fue para este juego en el tiempo que salió. Capítulo número 6, Familia Surrounding. Este capítulo es un capítulo novedoso, como ya dije, que fue cuando salió oficialmente Prospect, la versión 1.0. Ahora estamos actualmente, este sería la versión 2.0 del juego. Es una versión nueva, renovada, pero hasta ahora solamente hemos visto cambios en la parte número 3 de este juego, cuando yo grabé este Let's Play. Lo que estoy grabando este Let's Play, ¿no? Obviamente. Y bueno, vamos a cargar la vida, ya que acá hay energía de traje y tenemos traje para mi salud. Y bueno, vamos a estar llegando, estamos actualmente en el capítulo número 6. Y bueno, vamos a tratar de pasar rápido esta vaina, ya que tenemos bastantes enemigos. Acá van a venir varios, van a venir como 4 Combine. Vamos a estar eliminándolos, porque van a estar cagados. Ok. Y bueno, eso sería más o menos. Carajo, granada de mierda. Holy shit. Ok, eran 5. Eran 5. 5 combi. Ok, nada más. Y bueno, vamos a recuperar la vida y el traje de protección que hemos perdido. Ok. Ay, qué rico, vida. Bien, vamos a activar este botón y vamos a entrar acá de una vez. Y bueno, van a venir más combine, miren. Y bueno, vamos a estar llegando al sector más novedoso de este juego, que sería el Zen, que de verdad en la versión 1.0 dejó mucho que desear. Y bueno, vamos a ver cómo nos tratan en este capítulo, en este juego. Vamos a ver qué tal nos va. Este sería el Zen que existe en este juego. Acá hay gravedad, como en Half-Life 1. Y bueno, vamos a estar llegando. Yo estoy pasando rápido porque estoy apurado. Ya vamos a ver todo lo nuevo mediante vamos pasando. La verdad, no sé ni sé si hay cosas nuevas en este capítulo. Carajo. Salta mucho esta vaina. Bueno, vamos a tratar de pasar esta parte rápido. Se coló el juego, perdón. Mil disculpas. Allá hay combine. Pendejos. Ya, esto da mucha vuelta, da mucha huevada. Au. Ah, mierda. Okay. Nada más. Eso ha sido todo por este sector, al menos esta parte de los combine. Y bueno, ahora quiero mostrarles una cosa que me ha pasado. Yo ya esta parte la he estado, la intenté grabar y tuve un problema. Van a ver ahora qué es el problema que tuve y van a ver cómo lo soluciono, para que después no anden diciendo que posiblemente a ustedes también le pase. Bueno, yo voy a guardar acá y vamos a mirar hacia abajo. Como pueden ver, abajo tenemos estos cuadros. No me quería caer, la puta madre. Bueno, como pueden ver, están estos cuadros espantosos. Y bueno. Carajo. Vamos a cargar de nuevo, porque ya había eliminado a todos. Con un pendejo me caí. Porque, como sabrán, hay gravedad. Bueno, yo quería mostrarle cómo reparar este error, ya que a mí también me está pasando. Vamos a ir a opciones. En caso que ustedes tengan el juego en todas las texturas en altos, no van a tener estas texturas.
no van a tener estos errores de texturas. Como pueden ver, yo tengo todo en bajo. Y bueno, vamos a dirigirnos a detalles de texturas. Y vamos a ponerlo en media o en alta o en muy alta. No, en muy alta no, porque van a ver, miren. Yo voy a aplicar los cambios y van a ver que los errores en muy alta sigue pasando, ¿ven? Pero de otra manera. Vamos a poner las texturas en media para que se solucionen estos problemas. Vamos a aplicar y vamos a darle a aceptar. Como pueden ver, algo se repara. No se ven esos cuadros espantosos abajo. Y bueno, eso sería una manera de solucionar ese problema en caso que a ustedes también les pase. De poner las texturas en media. Para que no se vea tan asqueroso ahí abajo eso. Muy bien. Y bueno, vamos a estar llegando a estas montañitas, a estas islas, a estas pequeñas islas que hay acá en este juego. ¡No me quiero caer, la concha de tu madre! ¡Mierda! Todo de nuevo. Y la concha de la lora. Ya cargué esta parte. Vamos a hacer un guardado aparte, porque esto me está cagando. Ok, nada más. Deja de colgarte. Ok, vamos a pasar rápido esta vaina, ya que acá hay que pasar rápido de una vez. Y bueno, tenemos que llegar creo que a la última isla. Ok. Salta, 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 bien, llegó. Voy a guardar acá por precaución, porque no quiero hacer todo de nuevo. Ay, carajo. Que no llega a saltar este pendejo. Ok. Y acá van a ver varios combines. ¡Cúbrete, mierda! ¡Ah, no puede ser! Te estoy dando y no morís. Maldito desgraciado. No, en serio, le estoy dando y no muere el pendejo. Vamos a activar este botón y nos vamos a la mierda. Y simplemente es eso en este capítulo, en este juego. De verdad, este Zen deja mucho que desear. Ni siquiera hay un Vortigaunt, por lo menos, nada. Ni eso hay acá. De verdad, no lo sé. No sé por qué... No sé por qué este capítulo lo hicieron tan mal. De verdad, a mi punto de vista está muy mal hecho este capítulo. Encima tiene errores. No, nada que ver. Nada que ver. Y bueno, acá hemos llegado al capítulo número 7. Al Senhei. Muy bien. Capítulo número 7 del juego. Ya estamos capítulo número 7. Y bueno, a partir de ahora se va complicando cada vez más el juego. Se va poniendo cada vez más difícil. Y bueno, nos vamos acercando ya al final de este juego. Que bueno, obviamente este capítulo de este juego se pone cada vez más bravo. Como pueden saber, como sabrán. Y bueno, la verdad, ya acá no queda más nada que hacer. Simplemente acá nos tienen que arrestar. Igual que nos hacen a Freeman. Nos sacan todas las armas, sale volando todas las armas para arriba. Y comienzan a venir todos los combines. Y este pendejo que nos va a golpear, este pendejo de mierda. Hola, estúpido de mierda. Chao. No jodas. Y bueno, acá nos han arrestado. Como siempre en todos los Half-Life. En todos los Half-Life no tienen que arrestar, no tienen que sacar las armas y comenzar de nuevo. De verdad, está muy cagado. Yo me acuerdo que esto pasa también en, obviamente, he pasado, estoy grabando Half-Life Source también, y en Half-Life Source obviamente también pasa también en Half-Life 2 que nos sacan las armas. Y bueno, también pasa en este juego. Y en Half-Life 2 Episode 3 The Closure también sucede que nos sacan las armas. Dale, sáqueme este holograma pues. Ahí está G-Man. Miren, qué pendejo. Acá G-Man es el que nos libera. Por si acaso, ¿eh? Y bueno, estas serían las celdas. Serían las celdas que hay acá en este juego. Y acá tenemos todas las armas. Las granadas. Tenemos la shotgun. Tenemos la rocket launcher.
Acá están la SMG, la pistola, el crossbar y la Overwatch. Muy bien. Y tenemos todas las armas, ¿no? A ver. Me faltaría... Bueno, no hay crossbow en este juego. Así que sí, ya tenemos todas las armas. Y tampoco tenemos el arma antigravedad. Bueno. Sí, ya está todo. Vamos a pasar. Y acá ya nos vamos a estar yendo. Ya tenemos todas las armas. Y bueno, nada más. Vamos a ir por acá. Tengo poca munición, eso sí. Ah, carajo. Esta es una parte bastante cagada. Esta es una parte en la cual tenemos demasiados combine. Acá hay demasiados combine. Tenemos que estar activando un botón, el cual no recuerdo dónde está, no lo veo. Tenemos que activar un botón acá para poder continuar este botón. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos trata este sector. Miren qué hermosos colores. Ah, qué bello. Ay, bueno, yo me voy a estar cubriendo acá porque van a venir combine de todos lados. Y de verdad no sé cómo voy a hacer, porque tengo muy poca munición. Bueno, voy a usar la SMG y la shotgun. Puede que también utilice la RPG. Sí, voy a utilizar primero la RPG y esta. O la RPG y la shotgun, dale. ¿Para cuándo vienen los combine? ¿A qué hora vienen? Dale, mierda. Van a comenzar a salir de todos lados acá los combine, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. No me jodas. Disparar uno con cañón. Con un cañón, con dos cañones, Mau 2. Ya lo sé, pendejo. Ya lo sé, pendejo. No puedes, no tienes que enseñarme. Dale, ¿a qué hora vienen los combine? Ok. Ya van a comenzar a venir. Pero creo que acá nos podemos ir a la mierda. ¿Sí? Ah, qué simple. ¿Nos podíamos ir? ¿Qué carajos? Podíamos evitar a todos yéndonos así, la puta madre. Ah, no, acá estoy volviendo. Puta, qué pendejo. Acá me volví. ¡Ah! Wow. Ven acá. Ah, ya no había más. Bueno, creo que acá los voy a poder enfrentar, Creo que acá sería más interesante enfrentarlos de este lado. Wow. Vienen. ¡Ah! Ya si son muchos voy a cambiar de arma, Creo que esto sería una buena estrategia para pasar esta parte. Me está yendo bien, Vamos a agarrar toda la munición que dejaban estos pendejos. Ah, mierda. Wow. Quiero ir a buscar energía de traje que hay acá, porque me van a estar jodiendo. Muy bien.
¡Ah! ¡Ay, no jodas! ¡Wow, wow, wow! Se está poniendo bravo esto, ¿eh? Está complicado. Ay, no quería gastar esa munición. Bueno, interesante, ¿eh? No sabía que por acá me podía haber cubrido. Me podía cubrir mejor. ¿Ya está? ¿Nada más? Wow. Qué fácil. Qué buen truco fue eso, ¿eh? Acá hay más combine. Miren qué pendejos. Les voy a dar. Pensé que seguían al fondo estos pendejos. ¡Ah! Ya. Por esa puerta tenemos que ir, pero yo voy a buscar. Creo que había munición. O vida, por ahí. Si acá hay vida. Creo que fue una buena estrategia irnos para ese lado. Bueno, ¿dónde era esta puerta? Creo, la que estaba chispeando. Nos vamos por este lado. Nada más, fue una muy buena estrategia irme para el otro lado, ¿eh? De verdad. De verdad que sí. Fue excelente pasar esa parte. Wow. De verdad, me las pude arreglar bastante bien, ¿eh? De verdad que sí. No me imaginé que de esa manera íbamos a poder pasar excelente esta parte. Ok, nada más. Está bajando muy rápido este elevador. What the fuck. Y bueno, creo que se vienen las partes más complicadas del juego, ¿eh? Vamos a ver. A ver, yo voy a guardar. Y vamos a ver qué nos toca ahora. De verdad no estoy seguro qué es este sector. Ah, ya me acordé. Acá vienen combine de arriba, de abajo y hay dos torretas, si no me equivoco. ¡Ay, la concha tu madre! Creo que la puerta es la mejor estrategia para cubrirte. Es el mejor lugar para cubrirte la puerta, No, en serio que sí. Bueno, yo recuerdo que vienen más. Que vienen más combine. Así que vamos para el otro lado. ¡Hola, pendejo! ¡Ay, no moriste! Vamos a activar este botón. Y vienen más. Ok, ok, ok. Ahí está el mundo. Qué hermoso. Dios mío. Creo que me voy a cruzar para este lado, para... ¡Carajo, no puedo! ¡Ay, vienen todos! ¡Ah, mierda! Están cagados, están cagados. ¡Cambia de arma! Oye, me están granadando todo. Carajo, la concha de tu madre.
¡Ah! ¡Ah, la mierda! ¡Ya, déjeme respirar! ¡What the fuck! ¡No! ¡Por Dios! ¡A la mierda! Dale, la concha de tu madre. A la mierda. ¡Ay, la puta madre! Vamos a seguir guardando porque si no tenemos que hacer todo de nuevo. ¡Maldita mierda! ¿Dónde estás? No me dejan respirar. No me dejan respirar. A la mierda. Pero la concha de tu hermana, arma de mierda, recargada de una vez. Y la concha de tu madre, loco. ¡No jodas! ¡Ay, Dios mío! Ya. ¿Se calmaron? Dios mío, en serio, déjense de joder. Esto estuvo muy cagado, De verdad que sí. Wow. Muchos, muchos enemigos. Muchos enemigos. Demasiados. No puedo creerlo. Dios mío. Bueno, ahora, ¿qué puerta tenemos que ir? Por acá. Es la que está abierta. Y bueno, esta parte sí que fue cagada, Nuevamente un sector cagado. Ya estoy harto. Al menos por este capítulo, por este video, ya voy a dejar acá. 1:55. ¿Qué carajos? Esto sí es bueno. Bueno, creo que los efectos de resplandor blanco han sido cambiados por unos efectos negros. Ay, no me jodas. No. Chicos, yo lo dejo acá y vamos a continuar en el próximo gameplay. Ya estoy cansado. A ver un momento. Voy a eliminar esto ya que acá hay varios. Hay poquitos acá. A ver, quiero ver cuántos hay. Hay 3 nomás. ¡Au! Buen hecho. Y bueno, eso al menos sería todo por este video, por este capítulo. Así que bueno, yo con esta alarma me voy a despedir
y vamos a continuar en el próximo gameplay. Espero le haya gustado, voy a cargar la vida. Espero que le haya gustado y nos veremos en el siguiente gameplay de Half-Life Prospect 2.0. Like, compártelo si te ha gustado y nos veremos en el siguiente. Chao, chao, abrazo entre todos. Bye, los quiero. Chao, chao.